Es un gusto para mí estar en la Convención Internacional de Seguros 2021 liderada por Fase Colda. Muchas gracias a su presidente Miguel Gómez por la invitación. Y hoy queremos contarle justamente acerca de la póliza decenal, un instrumento adicional que va a permitir a muchas familias, a muchos ciudadanos, tener más confianza en el sector y poder seguir con esta trayectoria que viene de crecimiento eh, este sector. Entonces, lo primero es contarles cómo ha sido la evolución del sector durante estos años y qué es lo que se viene hacia el futuro respecto a la política de vivienda. Entonces, en este momento nos encontramos en una escala de volumen de actividad sin precedentes, en unos récords históricos. Por ejemplo, en temas de comercialización y ventas, entre enero y agosto el ritmo de comercialización tradicional oscilaba entre las 70 mil y las 120 mil unidades. En el 2021 ya vamos 154 mil unidades, lo que hace que sin duda el 2021 se vaya a convertir en el año con mayores niveles de ventas de vivienda en la historia del país y donde vemos la participación de la vivienda de interés social como uno de los grandes motores y líderes de este proceso de comercialización. Pero, ¿qué significan 150 mil unidades en ocho meses? Es como si nosotros estuviéramos desarrollando una ciudad como Villavicencio en ocho meses. Es un ritmo de actividad impresionante, unos crecimientos significativos, incluso respecto al año pasado, que no había sido un año eh, dramáticamente malo en, en términos de comercialización, e incluso respecto al mejor año, que fue el 2016, hasta este momento en comercialización durante los primeros ocho meses, que eran 128 mil unidades, un crecimiento superior al 20%. 20%. Entonces, y este proceso de comercialización tiene varios instrumentos que han venido apalancando el ritmo de actividad. Lo primero, por supuesto, las condiciones de tasa de interés han sido muy favorables para el desarrollo de la actividad. Lo segundo, el desarrollo de los subsidios, el anuncio por parte del presidente Iván Duque para mantener la confianza por parte de las familias en los subsidios, tanto de vivienda de interés social como en subsidios no vis. Y las familias le han creído al sistema. Nosotros. En este año vamos a asignar casi 60 mil subsidios de vivienda, que eso es un ritmo 15 veces superior, tal vez, al ritmo de entregas de mi casa, ya que se entregó en 2016, e incluso un ritmo que es un 30% superior al mejor año que ha sido el año pasado, donde se entregaron cerca de 45 mil subsidios. Estamos en un ritmo de entrega de subsidios sin precedentes. Por ejemplo, lo que pasó durante el promedio de las últimas semanas donde se entregan más de 400 subsidios por día. Eso significa que cada día proyecta casi cuatro proyectos de 100 viviendas se están entregando en todo el país. Eso significa que las familias están cumpliendo el sueño de tener una vivienda propia gracias a los subsidios del gobierno nacional. Esta es una política que cada vez va teniendo más, trans, más tracción, más velocidad y donde todo el entorno alrededor de esta política, como los constructores, las entidades financieras están sumadas y van aumentando su oferta de tal manera que pueda seguir creciendo y podamos todos trabajar en ese mismo propósito de que las familias tengan una vivienda digna. Pero esta entrega de subsidios no solamente ha llevado a unos niveles históricos en cuanto al volumen, sino también unos logros muy importantes en materia de progresividad. Entonces, nosotros en el, el ritmo tradicional de, en, en la entrega de subsidios hacía que cerca del 26% de las familias fueran familias que ganaban entre 0 y 2 salarios mínimos. En este momento, durante el gobierno del presidente Iván Duque, el 71% de las familias eh, han, que han sido beneficiarias tienen ingresos entre 0 y 2 salarios mínimos. Y varios instrumentos han permitido eh, lograr este objetivo. El primero, por supuesto, la mayor profundidad, la mayor disponibilidad de subsidios que hace que vayan bajando a las familias de menores ingresos. Lo segundo, la concurrencia de subsidios con las cajas de compensación, donde ya llevamos más de 31 mil soluciones entregadas donde se sumamos los esfuerzos de las cajas de compensación con los esfuerzos del gobierno nacional para que esas familias que ganan menos de dos salarios mínimos puedan tener su cierre financiero. Entonces las familias no reciben 28 millones de pesos a su cuota inicial, sino 45 millones de pesos, lo que se facilita muchísimo este proceso de adquisición y cumplir con el objetivo de que aquellas familias que vienen pagando un arriendo puedan sustituir eso que vienen pagando de arriendo por la compra de su vivienda. Un tercer elemento, por supuesto, semillero de propietarios, un instrumento que también permite a las familias ir haciendo el proceso de ahorro para finalmente tener su cierre financiero, la concurrencia con las entidades territoriales. Aquí una premisa del gobierno nacional ha sido trabajar en equipo con toda la institucionalidad para poder sacar adelante esos desafíos comunes. Entonces tenemos un ritmo de entrega de subsidios récord que ha llevado a una comercialización histórica y a su vez... Que con una progresividad muy importante donde ya 7 de cada 10 subsidios llegan a familias de menos de 2 salarios mínimos. Este mayor volumen de actividad ha llevado también a desafíos en materia de habilitación de suelo, en el cual nosotros tenemos como meta durante el cuatrenio habilitar 16,000 hectáreas de suelo nuevas para el desarrollo formal de la vivienda. En este momento llevamos 13.400, el año esperamos cerrarlo en cerca de 14.000 y en el 2022 terminar de cumplir la meta de habilitación de suelo, que como se ha observado hasta este momento, va a ser muy probable que se cumpla la meta de los 16.000 hectáreas de suelo. Esa ha sido como parte de las respuestas para poder mantener el desarrollo del sector edificador de, a este ritmo que nosotros estamos observando. ¿Todos estos instrumentos en qué se han convertido? En un mayor ritmo de actividad que se refleja a través de las iniciaciones de vivienda. Los primeros nueve meses se han iniciado, de acuerdo con Galería Inmobiliaria, más de 118 mil unidades de vivienda, lo que representa un crecimiento significativo en el ritmo de iniciaciones, con respecto no solamente al año anterior y el 2019, sino respecto al año que mayores iniciaciones se ha reflejado, que también había sido el 2016. Un crecimiento de más del 15% respecto al mejor año y de casi en 40% respecto al año anterior. Entonces ya no solamente estos son comercializaciones, familias que están haciendo aportes a las fiducias para poder hacer su proceso de compra, sino también eh, eh, constructores que están iniciando obras, empresarios que están iniciando los proyectos para poder materializar ese sueño de las familias. Todos estos elementos también se han reflejado en un nivel de ocupación muy importante. Este sector, este subsector, el de edificaciones, ya tiene más de un millón de personas empleadas, que si uno le suma... Con todos los encadenamientos, todos los empleos que generan de esas actividades derivadas, nosotros podemos hablar, estar hablando de cerca de 3 millones de personas que están relacionadas con este sector y que se crean gracias al buen eh, desempeño que está teniendo el sector en este momento. Entonces, aquí no solamente son ventas, no solamente es asignación de subsidios, sino iniciaciones y empleo. Y además, empleo donde hay un componente muy importante de personas que previamente estaban en la informalidad o previamente estaban en condición de pobreza. Entonces, este no solamente es un motor para cumplir el sueño de muchas familias de tener una vivienda, no es un elemento clave de la política social, sino también un elemento clave de la política económica, donde tenemos una generación de empleo muy importante y donde también un elemento de política social, donde sacamos a mucha gente de la condición de pobreza. Esta dinámica. Creemos que si bien responde a, un, a unos elementos, digamos, de corto plazo, a una estrategia de reactivación de, con mucha contundencia para que las familias puedan cumplir el sueño de tener una vivienda propia, creemos que se va a acentuar durante los próximos años. Este es un sector que todavía tiene muchísima oferta, todavía hay una demanda muy importante de vivienda, no solamente por las familias que tienen alguna carencia habitacional, por las familias que están en condiciones de déficit cuantitativo, sino por la nueva formación de hogares que se va generando año tras año. Esos jóvenes que crecen y, y se desprenden de, de su unidad familiar y crean un nuevo hogar. El crecimiento poblacional, el tamaño medio de la familia que ahora cada vez es más pequeño, hace que la demanda de nuevas viviendas sea muy grande durante los próximos años. Y lo que nosotros esperamos en ese, en ese sentido es que las iniciaciones sigan creciendo. Nosotros esperamos tanto en nivel de ventas como iniciaciones para 2030 un volumen de 300.000 mil iniciaciones y 300.000 mil unidades vendidas. Ese es el ritmo eh, que esperamos que, que tenga este sector durante los próximos eh, 8, 9 años y que podamos llegar a ese volumen que es lo que permite que cada hogar nuevo que se vaya formando tenga una solución habitacional. Estas son como nuestras previsiones que si lo ponemos en plata, ¿cuánto significa esto en, en inversiones movilizadas? Son cerca de 600 billones de pesos que se van a movilizar durante los próximos 9 años. Es un sector que no solamente apalanca la inversión pública a través de los subsidios, sino la inversión privada, la inversión de los hogares, la inversión de los empresarios y eso, eh, esa, esa conjunción entre estos instrumentos va a permitir que se movilicen más de 600 billones de pesos de negocios. Un es merca, un mercado que tiene un potencial de crecimiento enorme y que nos lleva a esta nueva escala aún a tener que desarrollar una institucionalidad que se, a, que se acomode a esa nueva escala de, de comercialización y de desarrollo de este sector. El gobierno nacional ha venido trabajando de manera importante justamente en ajustar esta institucionalidad. Como bien saben, en enero de este año se sancionó la ley de vivienda y hábitat que se aprobó el año pasado por parte del Congreso de la República. Una ley que moderniza los instrumentos del sector, que facilita el proceso de adopción de planes parciales, que da herramientas al Gobierno Nacional para seguir desarrollando el crédito hipotecario, que crea instrumentos de garantía adicional para las familias para que, el, para que el Ministerio de Vivienda pueda invertir directamente en garantías eh, para esos créditos, sobre todo para segmentos informales, para familias de bajos ingresos que puedan tener dificultades en el acceso al crédito, que lo puedan hacer a través de una garantía financiada por el Gobierno Nacional. Y así como muchísimos elementos que desarrolla esta ley y que permite darle a los ciudadanos una mejor experiencia respecto a los subsidios y una mejor relación con el Estado a través de esos subsidios. También desarrollamos más de 26 decretos reglamentarios, entre los que se destaca el decreto de POT, decreto reglamentario de esta ley de vivienda, donde todos estos decretos sirven para la modernización de este, de, del sector. Y entre esos destaca, queremos destacar acá uno, que son esas herramientas de protección para los compradores de vivienda, que se consolida con la expedición de la ley 1796 del 2016 y su posterior reglamentación. Buena parte de esta reglamentación ya estaba desarrollada en el 2017, solamente nos quedaba la del seguro decenal que se desarrolló en el decreto 282 del 2019. ¿Y cuáles son como los principales elementos justamente de la ley 1796 del 2016 y que permite a las familias tener una mayor garantía y tener una mayor confianza respecto al sector? El primero es la no excepcionalidad. Es que sean proyectos que tengan una supervisión independiente o no, las curadurías siempre van a hacer la segunda revisión de estas, de estos proyectos, justamente para que las condiciones estructurales estén garantizadas. Entonces, previamente, si había una revisión independiente, eh, una revisión independiente, el curador podía tener la facultad de revisar o no revisar esos diseños estructurales. En este caso va a ser obligatorio el proceso de revisión. Lo segundo, la responsabilidad profesional. Que, eh, casi siempre está cargado al constructor esta responsabilidad eh, de, de la eh, estructura de las obras, en este caso va a ser parte de diseñadores, revisores y supervisores, todos van a tener parte de la responsabilidad y eso permite que cada fase del proceso tenga eh, unas mayores garantías por parte de los que están involucrados en el mismo y que tengan un mayor compromiso para hacer unos buenos diseños y hacer unas buenas revisiones. El tercer elemento, que es un elemento crítico, y es que los curadores urbanos van a tener una vigilancia y control por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro, con lo cual eh, se puede eh, revisar justamente estos dos elementos anteriores que se cumplan a cabalidad. Estos tres elementos, después de la reglamentación en 2017, ya vienen funcionando. Eh, estamos mirando las posibilidades para que siga mejorando cada vez más estos procesos de supervisión y que, y que cada vez estas características estructurales de las obras tengan unas mayores garantías. Pero nos faltaba el cuarto elemento, que era justamente el instrumento de amparo, de amparo para perjuicios patrimoniales. Y es el que venimos a anunciar en este momento. Con el decreto 282 del 2019 buscábamos proteger a los actuales y futuros compradores. Y en este momento. Nosotros habíamos hecho durante el 2020 unas prórrogas para estar listos, para que todos estuviéramos para empezar a hacer los pilotos, para trabajar en el funcionamiento de, de, del producto. Y en este momento, ya amparados en la ley, amparados en el decreto, no le vamos a dar más prórrogas al. Al instrumento, y en enero del próximo año ya empieza a ser vigente este instrumento para todas las obras mayores a 2 mil metros cuadrados. Este es un instrumento que va a darle más confianza a los compradores. Eh, para que sepan que cuando están haciendo el proceso de adquisición de una vivienda, va a tener unas garantías estructurales adicionales, coloquialmente que la casa no se le va a caer, que va a tener procesos de supervisión adicional por parte de los curadores, que va a tener una superintendencia vigilando a los curadores que hagan bien ese proceso, y que vamos a tener además un mercado asegurador robusto, que va a estar detrás de esa revisión para que justamente va a estar asegurado y que si en algún momento llega a haber un perjuicio patrimonial, sabe que va a estar el sector asegurador para respaldarlo y para reponer ese, ese perjuicio patrimonial. Entonces, esto es un avance institucional muy importante que va a permitir justamente generar una mayor confianza y poder llegar a esas 300 mil iniciaciones que nos soñamos en el 2030. ¿Cuáles son esas características y cuáles son esos mecanismos de amparo de esos perjuicios patrimoniales? Entonces se quedan establecidos cuatro mecanismos para amparar los perjuicios. Está el patrimonio mediante fiducia en garantía, que es poner los recursos en un patrimonio y en caso de que haya un perjuicio hacer el proceso de respaldo. Están las garantías bancarias, que es otro instrumento permitido, cualquier otro que establezca la superintendencia financiera y la póliza de seguro, que es el que nos hacemos referencia en este momento. ¿Qué características debe tener cualquiera de esos mecanismos? Vigencia y permanencia, es que debe ser durante 10 años y tiene que estar activo todos los 10 años. El segundo, condiciones de liquidez, quiere decir que si llega a haber algún perjuicio por parte de la familia, Debe el, el instrumento de respaldo debe estar listo justamente para proveer esa liquidez y, ese, y reponer ese perjuicio patrimonial de la manera más rápida posible y un tercer elemento es de suficiencia y es que el valor de la cobertura debe ser lo suficientemente grande que reponga la totalidad digamos, del perjuicio patrimonial que eh, por el cual te, se ve afectado eh, la familia. En este momento, de hecho, ya en este trabajo con las aseguradoras, ya hay 10 aseguradoras que han asegurado y que ofertarán el servicio, pero hay muchas más que también vienen en camino. Acá yo creo que este es un, eh, les quisiera dar las gracias porque es un proceso que tiene que trabajarse muy rápidamente y que tenemos que sacar este producto para que justamente salga adelante y podamos seguir dándole esas garantías a las familias. Con estas medidas... Colombia se suma a la, a la vanguardia de un conjunto de países que ya tienen instrumentos para proteger a los compradores de vivienda. Algunos lo hacen de manera eh, obligatoria, digamos que están establecidas en la ley, y otras lo hacen a través de una práctica de mercado. En este momento, qué es lo que nosotros esperamos que desde el primero de enero que empieza a estar esta nueva herramienta funcionando y que los futuros compradores de vivienda con un mercado van a tener un mercado potencial importante también los aseguradores para empezar a asegurar todas estas obras. Esperamos que del 2021 al 2030 se inicien más de 2,5 millones de viviendas y que el 99% de esas unidades queden cubiertas por el seguro de Cenal. Como bien sabemos, nosotros contamos con un sector asegurador para que este hito en Colombia sea un éxito. Acá tenemos que eh, trabajar muy de la mano en función de tres objetivos. El primero, extender el uso de este instrumento para todas las regiones del país. Tenemos un reto de capilaridad regional, no solamente llegarle a las principales ciudades, sino que esto ya va a estar operando en todo el país. Entonces necesitamos tener oferta suficiente para que todas las obras del país que cumplan con los requisitos para tener eh, este ajuste de la póliza, puedan iniciar y no tengan problemas en su desarrollo. El segundo, que tenga un mecanismo accesible para los constructores que cumplan los requisitos de la Ley de Vivienda de la 1796. Y es justamente que podamos trabajar con todos los desarrolladores de obra, que podamos tener una capilaridad no solamente regional, sino a nivel de los constructores y que podamos sacar adelante eh, este, este me mecanismo de aseguramiento y trabajarlo muy bien con todos los constructores. Y el tercero, asegurar que el costo de este mecanismo impacte de manera marginal el valor de la edificación. Este también va a ser un elemento muy importante. Necesitamos una profundidad del mercado muy rápida para que no impacte de manera significativa las edificaciones y que esto pueda de manera importante seguir el proceso de reactivación de la economía colombiana y que no nos los vaya a frenar. Entonces, un mensaje muy importante. La invitación es a que nos sumemos a que podamos trabajar de manera eh, conjunta para poder sacar un muy buen instrumento de protección para los consumidores sin que implique de manera significativa un aumento en el costo final de la vivienda. Muchísimas gracias.